Gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto hablar de esta maravillosa pieza alojada en la Biblioteca Vasconcelos. Es una pieza que creo, en efecto, como decía Daniel, es especialmente emblemática no solo de la biblioteca, sino del arte contemporáneo mexicano. Y bueno, me permito hacer un rápido repaso, digamos, por la obra de Gabriel Orozco desde sus comienzos, más o menos, como para entender de dónde viene esta ballena, esta Matrix móvil, cómo pudo incorporarse al cuerpo de obra de un artista contemporáneo como Gabriel Orozco, que sabemos también fue famoso en algún momento por haber puesto en un espacio de exhibición una caja de zapatos vacía, por ejemplo. ¿Cómo se conecta esa caja con un esqueleto gigantesco de una ballena? ¿No se oye? No veo nada, entonces si no se oye me tienen que gritar. En fin, Gabriel Orozco es uno de los artistas más representativos de lo que en los años 90 se llamó la generación post-estudio, es decir, ese grupo de artistas que en algún momento decidieron salir de sus talleres o abandonar incluso por completo la idea de taller y trabajar afuera, trabajar, digamos, en la realidad, directamente con la realidad, con el mundo. Claro, Gabriel Orozco es un artista que muchas veces recurre a los talleres de otras personas. Le gusta trabajar muchas veces con terracota, con cerámica, y entonces va al taller de un ceramista y trabaja ahí con la materia, con el barro, con la terracota. Pero él propiamente no tiene un estudio, no tiene un taller en el que hace sus obras, digamos, de arte. Él trabaja en la calle, trabaja mientras camina, trabaja mientras piensa, mientras sale a comer, mientras está con sus amigos. Es un artista que no necesita un espacio, digamos, cerrado por cuatro paredes para que se le ocurran cosas. Claro que esto es, si lo pensamos, es un hecho sumamente dramático y radical en la historia del arte, porque el artista tradicional es un artista que se hacía o que hacía su obra siempre dentro del taller y de espaldas a la calle. Pensemos, por ejemplo, por eso les traje esta pintura para comenzar, este cuadro de 1666 del pintor holandés Johannes Vermeer, que se llama justamente El arte de la pintura, y donde él representa, posiblemente se representa a sí mismo en el acto, en el momento de pintar a la modelo. Vemos ahí incluso en la orillita del cuadro cómo se aparecen las plumas del sombrero y empiezan a aparecer. Después también, 200 años después o un tiempo después, está este famosísimo cuadro de Courbet, el pintor francés, que se llama El estudio del artista. Es un cuadro de 1855, ya casi adentrándose en el siglo XX, y todavía para el pintor el estudio es su lugar esencial de trabajo, donde concurre, digamos, el encuentro de su lienzo en blanco con los pigmentos y con las ideas y con todo lo que ahí iba a darse cita. Me parece que es evidente, les traigo también esta fotografía de un pintor anónimo, pero digamos, de hecho no es anónimo, perdón, la foto es anónima, pero el pintor es este pintor checo Muja, que hacía un poco como de gráfica, pero les traigo esta foto donde se han congregado ahí seguramente otros pintores o algunos amigos, poetas, alrededor del pintor que está ahí frente a su tela, ya
trazando una figura femenina. Desde luego, Picasso, ya entrados al siglo XX, es el gran artista de estudio, este señor que no solo pintó, sino hizo escultura, cerámica, siempre dentro del taller, es el gran mago del taller. Dicen las leyendas que su amigo Sabartés, que era también como su, digamos, como su manager, diríamos ahora, tenía que llegar y sacar los cuadros del estudio, porque Picasso era una persona que, como sabemos, era sumamente prolífico y podía pintar y pintar en una noche 40, casi, no sé, 40 acuarelas, 3 óleos, entonces había que llegar y sacarle los cuadros, pero todo sucedía en este espacio dentro de 4 paredes, que era como un espacio, digamos, donde tenía lugar esta casi cosa alquímica, mágica, que era la pintura tradicional. Les traigo más adelante este pintor Robert Motherwell, que ya es de los años 50, es uno de los famosos expresionistas abstractos junto a Jackson Pollock y Rothko, y Mark Rothko. Lo vemos aquí de nuevo sentado, apacible, en el interior de su estudio. O incluso había artistas como Francis Bacon, el pintor inglés, que había convertido su estudio realmente en una zona de guerra, en ese estudio que ha sido ahora transportado, además, como una reliquia al interior de un museo. Se fueron, digamos, llenando las paredes y el entorno de los pigmentos que él iba, con los que él probaba en las paredes y con los que iba llenando no solo los lienzos, sino su ambiente de trabajo, que era este lugar caótico, lleno de viejos tubos de óleo y de lienzos a medio pintar. No solo nos puede parecer, digamos, muy fácil de entender por qué un pintor necesita un taller, porque tiene que cargar con el lienzo, las pinturas y los pinceles y la espátula y todo lo que usa el pintor, pero también los escultores, como en este caso Constantin Brancusi, un escultor rumano importantísimo del siglo XX, tenía su taller que vemos aquí, que él convertía, era mitad taller, mitad de espacio de exhibición. Él ahí empezaba a imaginar cómo se iban a ver las piezas una vez que salieran del taller y pasaran a las salas de las galerías o de los museos. Pero tenía también, este sigue siendo el taller de Brancusi, toda una pared llena de herramientas, de pinzas, de todos estos divinos instrumentos que tienen nombres maravillosos que no conozco, desafortunadamente. Este es el otro gran escultor del siglo XX, Henry Moore, un inglés, que como vemos aquí, él también trabaja de pronto en gran formato y sin embargo sigue estando en el interior del taller. Los impresionistas fueron los primeros, los pintores impresionistas franceses, los primeros en salir del estudio. Esa fue como la gran revolución y por eso a su movimiento se le llamó, además de impresionismo, el llamado plein air en francés, que quería decir algo así como, más bien literalmente, al aire libre. Entonces, eran estos pintores que trataban de captar directamente las sensaciones y las impresiones que les producía el entorno, sobre todo pintaban paisajes, y salían de sus estudios a pintar al campo, llevando por primera vez unos caballetes relativamente portátiles. En este caso, por ejemplo, esta es una pintura de Edouard Manet, pero donde pinta a su colega Claude Monet pintando en su estudio que estaba en un barco, porque Monet le gustaba pintar todo lo que se veía desde el Sena, que le quedaba cerca de su estudio, entonces salía y tenía este barco estudio en donde trabajaba. Aún así, es interesante pensar que aunque tenían esta libertad de salir, de todos modos los pintores están siempre atados a su lienzo. Hay algo que sigue manteniéndose del taller, o sea, que es un taller que uno relativamente portátil, pero que sigue siendo, digamos, el taller. Por eso es tan radical lo que sucede con la generación de Gabriel Orozco y con Gabriel Orozco específicamente, de estos primeros artistas que deciden abandonarlo todo, la tela, las pinzas, el taller, y salir a la calle a buscar las obras en el entorno y dar con ellas de manera azarosa en la calle o donde fuese que de pronto iban a aparecer. Digamos que este es
un cuadro de Manet, perdón, que les traigo para que vean, digamos, él se subía a su barco y esto era más o menos lo que veía y lo que trataba de trasladar y de traducir directamente a la tela. A Orozco, a Gabriel Orozco, como a Manet, el mundo le proporciona directamente su materia prima de trabajo. Pero a diferencia del pintor impresionista que se contenta con describir la plácida superficie del pedazo de realidad sensible que le cabe dentro de la tela, como este pedazo de vista del Sena donde están la gente seguramente en domingo, algunos en el agua, otros simplemente ahí tomando quizá una copa, no sé. A diferencia de Manet, Gabriel Orozco entabla con el exterior una negociación de otra índole. A veces el mundo le ofrece el necesario telón de fondo frente al cual es posible poner constantemente en escena una idea de tipo escultórico. Veamos, por ejemplo, una de sus obras tempranas llamada Isla dentro de la isla. Esta es una fotografía que tomó Gabriel Orozco en 1994 desde una vista privilegiada afuera de Manhattan, desde donde se podía ver lo que los americanos llaman el skyline, que es esta línea de edificios que son totalmente emblemáticos de lo que es esa ciudad. De hecho, tristemente, en esta fotografía del 94 todavía es posible ver las Torres Gemelas, que sabemos fueron trágicamente derribadas en 2001. Sí. Todavía entonces el skyline contaba con ese famoso World Trade Center, y lo que hace Gabriel Orozco es irse a una de las islas vecinas y desde ahí reproducir con lo que encuentra, que son unos viejos tablones, unos viejos pedazos de madera, piedras, cachos de edificios y básicamente basura, en pocas palabras, reproduce el skyline. Y por eso esta obra se llama Isla dentro de la isla. Entonces, es por eso es que digo que el mundo le sirve como escenario, como telón de fondo. Él va ahí, afuera, al mundo, encuentra algo que le llama la atención, interviene en una situación, en este caso, reproduce una imagen que a él le gusta, que nos gusta muchísimo a todos, y la lleva a cabo de una manera, digamos, precaria, lo que lo hace, digamos, una imagen profundamente conmovedora hasta cierto punto. No solamente en esta obra se muestra esto que digo, de techo a techo, esta es otra de las fotografías de los 90s, de 1993, de hecho, en la que de nuevo Gabriel encuentra en la azotea de una casa, no nos especifica desde luego de quién, dónde, cómo, pero desde la azotea él alcanza a ver esta alberca que se ha formado en la azotea de la casa o del edificio de al lado, y decide intervenirlo aventando un par de piedras para que se formen estas ondas que alcanzamos a ver ahí, y toma la foto, captura ese momento en el que pasa esta escultura, digamos, esta escultura viva, esta escultura efímera. Lo mismo ocurre con esta célebre pieza llamada Gatos y Sandías, que literalmente nos muestra esto, que él va al supermercado. De nuevo, él sale a la calle, va al supermercado, encuentra este montículo de sandías y se le ocurre, quién sabe cómo se le ocurre, cómo se le ocurren las cosas a los artistas, ponerle a cada sandía una cabeza de gato, de estos gatos que están en la etiqueta de estas latas de atún. De manera que de pronto una escena completamente ordinaria y anodina, que es la del pasillo de las verduras y las frutas del supermercado, se convierte en un espacio escultórico en el que sucede este encuentro de dos elementos que no tienen nada que ver de alguna manera. Bueno, tienen que ver porque son alimento, pero más allá no se los podríamos relacionar de modo alguno, y él coloca estas latas formando una serie de personajes curiosos que de pronto nos interpelan desde el pasillo del supermercado.
Otro de estos ejemplos es Extensión del reflejo. Es una obra que a mí me gusta muchísimo y que, de nuevo, es en la calle donde Gabriel Orozco encuentra su material de trabajo y reproduce. Si vemos en el charco grande, se alcanza a ver el reflejo de unas ramas, de las ramas de un árbol, y él, con una bicicleta, hace estos círculos que lo que hacen es extender el reflejo. Esta es una obra de 1992. Pero ¿por qué le llamo escultórico si lo que vemos en estos cuatro casos son fotografías? Es cierto que el uso del término escultura, como el propio Gabriel Orozco lo ha dicho, nos limita enormemente a la hora de hablar de la multiplicidad de objetos, situaciones, materiales, lugares y acciones implicados en la obra de este artista. Pero lo que estas obras que vimos parecen tener en común es el interés por generar imágenes que revelen una particular organización de la materia en el espacio. La materia entendida como la realidad primaria de las cosas, sean latas de atún o islas enteras, como Manhattan. De ahí que, a falta de un mejor término, no podemos sino seguir considerando las obras de Gabriel Orozco como escultóricas, digamos, en clara oposición a lo pictórico, que ordena la materia de que dispone los pigmentos sobre una planicie predeterminada. En todo caso, lo más interesante de todo es que se trata de plantear cada vez una nueva idea de lo que puede ser la escultura todavía hoy. Es decir, en cada obra no es que Gabriel Orozco tenga un estilo y siempre trabaje en mármol, por ejemplo, como lo hacen algunos escultores, o siempre haga cerámica. Para él, cada ocasión es pertinente y, digamos, oportuna para traer a cuento una nueva definición de escultura. Cada vez él incluso echa por tierra las ideas anteriores. O sea, si antes él pensaba que la escultura podía ser una caja de zapatos, la siguiente vez es una ballena. No está casado con una sola idea escultórica, sino con todas las posibles que encuentre a su paso. Así que por eso lo llamamos esculturas. Y parecería que cada vez él trata de responder de todas las maneras posibles a una pregunta. ¿Qué es lo mínimo que debe hacerse para conseguir que un objeto o una situación o un material cobre una dimensión escultórica? ¿Basta, por ejemplo, con mostrar el vaho que un aliento deja por unos segundos suspendido sobre la límpida superficie de un piano de cola? Como esta obra de 1993, que se llama precisamente Aliento sobre el piano. ¿Basta con eso? La irrupción de Orozco en la vida de los objetos puede ser así de efímera a veces, así de vaporosa, pero siempre es lo suficientemente decisiva como para extender un poco más el flujo de sentido. Es decir, que nos deja ver cómo cambia la apariencia de un objeto y lo vuelve otra cosa. En este caso, el piano de cola, cuya superficie es alterada por la presencia del aliento del artista, por un segundo, por lo que dura ese clic de la cámara. Los surrealistas fueron los primeros en intentar trastocar la naturaleza de las cosas, inspirados en la célebre frase del conde de Lautremont, quien, en uno de sus cantos de Maldoror, llegó a comparar la belleza de un adolescente con el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Los surrealistas se dieron la tarea, a partir de esta idea, de perseguir imágenes que se encargaran de juntar cosas de lo más extrañas entre sí. Por eso André Breton decía que la imagen más fuerte es la que contiene el más alto grado de arbitrariedad. Les traje aquí unos ejemplos de artistas surrealistas que hacían esto. Por ejemplo, Meret Oppenheim, una grande artista surrealista, una mujer artista raro, que hacía estas obras, por ejemplo, de conjuntar, de esto, esta que están viendo ahora se llama Objeto para desayunar. Entonces, el objeto más ordinario posible, que es la taza en la que nos servimos el café todos los días, de pronto se vuelve este bicho extraño con piel de animal peludo, que desde luego deja inmediatamente de servir para tomarse el café, el té o lo que sea en la mañana, y se vuelve este objeto extraño, que inquietante, ¿no? Que era lo que buscaban los surrealistas. También de Meret Oppenheim es esta pieza padrísima que se llama Mi enfermera,
lo que hace es poner en un plato, digamos, elegante para servir un gran pollo a la naranja, unos zapatos de enfermera. Otro gran surrealista es este Victor Brauner, con esta, disculpen, esta también es Meret Oppenheim. Esta obra me parece tan contemporánea, en realidad, aunque es de 1936. Este sí es Victor Brauner con su Mesa Lobo. De nuevo, la idea de juntar dos elementos que provienen de mundos completamente distintos y formar con la unión de ambos un nuevo objeto, una nueva cosa extraña, rara, inquietante, surreal, como esta Mesa Lobo. Otra famosa surrealista, este es el famoso teléfono de Salvador Dalí, que después comercializó como todo lo que hizo hacia el final de su vida, pero en el principio tenía estas ideas maravillosas como el teléfono langosta de 1938. Ahora sí, Dora Maar, la fotógrafa que fue mujer de Picasso, también tuvo su etapa surrealista con fotos como esta, Mano Caracol. Otro fotógrafo, Man Ray, aquí explorando las posibilidades del objeto con esta pieza que se llama El Regalo, irónicamente, desde luego, una plancha con clavos que no sirve para planchar ni para nada. O este homenaje justamente a Isidore Ducasse, el conde de Lautremont, donde pone al interior de este objeto, se llama El Enigma de Isidore Ducasse. La gente cree, parece que nunca se ha abierto, pero la máquina de coser y el paraguas. Y bueno, pero volvemos a Gabriel Orozco. Gabriel Orozco no es un surrealista. De hecho, él, cuando puede, lo aclara. Yo creo que tiene mucho de surrealista, pero no es completamente un artista surrealista. Lo suyo no es buscar la incongruencia en el mundo, sino extender las posibilidades del objeto escultórico. Y para eso ir por el mundo, para llevar ese objeto a su expresión más inmediata o primaria. Pienso, por ejemplo, en Perro Dormido, esta obra de 1990, muy temprana, que vemos aquí en la pantalla. Ese cuerpo inerte, una masa en sentido estricto, sostenido como por arte de magia sobre unas rocas peligrosamente verticales, ¿de qué nos está hablando? De muchas cosas, desde luego. De entrada, hay un claro deseo de disolver el arte en la vida, de que la escultura no sea ajena a las maneras del mundo prosaico, por usar la expresión de Bataille, con la que se refería al mundo donde actuamos para alimentarnos, para cubrirnos y para protegernos. Con obras como esta, Orozco se ubica en esa zona de completa accesibilidad, como la definió alguna vez el artista brasileño Hélio Oiticica, en la que nadie, una zona, repito, de accesibilidad, en la que nadie se siente cohibido por estar en presencia del arte, porque se trata de las cosas que vemos todos los días y que encontramos aún sin estarlas buscando. Una especie de comunión con el ambiente o, según diría el propio Orozco, la vida cotidiana vista como un proceso funcional en el cual el artista deja de ser un creador de formas inéditas para volverse una especie de desestabilizador de la identidad de los objetos cotidianos que al ser en alguna medida intervenidos toman nuevos y movedizos significados. Por eso, el historiador del arte Benjamin Buklo le dio alguna vez el nombre de escultura de la vida cotidiana a los trabajos de Gabriel Orozco, porque ciertamente esta escultura tiene su salida principal en lo que está más a la mano, lo que sea, papel, llantas, aquí traigo la caja, por ejemplo, la caja de zapatos, una pelota ponchada, un coche, una arena, una mesa con arenas, son puros elementos que conocemos de sobra, que hemos visto mil veces. Y sin embargo, en la obra de Gabriel, como sucedía también con los surrealistas, toman estos sentidos inesperados. Recordemos que Orozco es un dedicado recolector, y así como puede trabajar con los desechos de una construcción que se encuentra al pasar. Aquí hago un paréntesis para contarles, este es un proyecto padrísimo que hizo Gabriel en 1995, que se llamó, no es cierto, 98, perdón, que se llamó el proyecto Penske,
y que consistió literalmente en subirse a un camión recolector de residuos de construcciones, digamos, de basura, básicamente, subirse al camión y con lo que iba recolectando en la calle, realizar una serie de esculturas que son estas y directamente llevarlas a la galería en el camión de la basura. Es decir, es un aquí mejor que ninguna de sus otras exposiciones o ninguna de sus otras obras, queda más claro cómo trabaja este artista. Este artista camina en la calle, es en la calle donde encuentra, en la calle o en el mundo o en la playa, vamos a ver, la playa es uno de sus grandes temas, por supuesto, es donde encuentra su materia de trabajo y donde la transforma para llevarla al espacio de exhibición. Entonces, puede trabajar con los desechos de una construcción, con las tapas de yogur, esta es una de sus famosas también intervenciones a una galería, Marian Goodman en Nueva York, de 1994, donde toda la exposición consistió simplemente en que él tomó cuatro tapas de yogur, que son estos pequeños circulitos que se alcanzan ligeramente a apreciar en la pared, y ponerlos en la pared, simplemente. Puede ser las tapas de yogur, un elevador, como es esta pieza, un tablero de ajedrez, o incluso la pelusa que dejan las secadoras de las lavanderías públicas de Nueva York, que después se las transforma en estos que él llama dinteles. Muchas veces su trabajo tiene directamente que ver con ese ánimo de recolección. Aquí les muestro algunos ejemplos de exposiciones. Estas son una de sus famosas mesas de trabajo, que consisten precisamente en mostrar, digamos, lo que él va acumulando sin intervención alguna, por eso las llaman mesas de trabajo. Son cachos de cosas, objetos perdidos que él va recolectando, que todavía no necesariamente están intervenidos y que él los muestra en conjunto como simplemente un diario, digamos. Estas mesas son como el diario de trabajo de Gabriel Orozco. Este es el momento de preparación de una de sus obras más recientes, que se llama Asterismos, que es literalmente una serie de nuevo, objetos y, en este caso, boyas, conchas, palos, piedras, que él recolectó en una playa y las reunió y acomodó con una, digamos, catalogación propia por colores, por tamaños, y así directamente las llevó al museo y mostró en el piso el desplegado de estos objetos, acomodados de nuevo con esta taxonomía extraña de colores y formas. O esta pieza que presentó en 2010 en la Tate Modern de Londres, que se llamó Chicotes. Yo creo que en Londres nadie entendió a qué se refería, para nosotros es evidente de lo que se trata este trabajo. Pero eso no significa, les traigo aquí otro ejemplo de chicotes, esto no significa que absolutamente cualquier cosa pueda devenir una pieza, que esa sería como la gran crítica que le hacen los detractores al arte contemporáneo muchas veces, como son puras ocurrencias, cualquier cosa es una obra. En el caso de Gabriel Orozco no es así en absoluto. Solo aquello a lo que el artista le ve posibilidades de convertirse en algo distinto, en algo novedoso, eso es con lo que él trabaja y lo que se convierte finalmente en una obra. Los surrealistas pensaban que la vida y la obra estaban conectadas por medio del hallazgo. Es decir, para ellos era la obra la que los encontraba. O sea, es decir, no tú ibas a buscar a la obra, sino la obra te salía al paso, te increpaba, te hablaba. Y por eso ellos, por esta razón, a los surrealistas les encantaba pasearse por los mercados de pulgas, buscando el momento en que la obra se les iba a aparecer. No sé si traigo esa... Sí, por ejemplo, esta cuchara que famosamente André Breton encontró en el mercado de pulgas de París y que le sorprendió inmediatamente y le pareció que era el espíritu surrealista, digamos, encarnado en esta pequeña cuchara que está detenida en un zapatito. Eso le parecía fascinante a Breton. Bueno, para Gabriel Orozco, encontrarse una cuchara y no sería como una cosa
digamos, curiosa, pero él iría más allá. O sea, él tendría que hacer algo con esa cuchara para que cobrara verdaderamente sentido. La realidad no es sorprendente, observó alguna vez Orozco, pero hay un momento en que nos lo parece. Este podría ser un buen título para las consideraciones sobre la obra de este artista, cuyo trabajo se balancea entre la coincidencia y la elección. Obsérvese que Orozco no está diciendo que la realidad sea interesante siempre, sino que de pronto nos lo puede parecer. El azar juega sin duda un papel importante aquí, pero no lo es todo. A diferencia de los surrealistas, Orozco parte del hallazgo, pero para darle siempre un uso nuevo. Por eso, muchas veces, interviene en los objetos, les añade algo, los convierte en obras suyas. Y aquí llegamos finalmente, me parece como el ejemplo más fascinante de esta manera de trabajar de Gabriel, que es Matrix Móvil. Uno podría decir, sí, una ballena puede ser considerada un ready-made, una obra, un objeto encontrado, digamos, a la manera surrealista. Marco aquí, desde luego, nos puede contar cómo fue esa aventura de ir a encontrar el esqueleto de una ballena en el norte de México. Pero en un sentido estricto, podríamos decir que esto es un ready-made, solo que Gabriel Orozco no se contenta, digamos, con reconstruir, porque hay que decir que la ballena, el esqueleto de la ballena no se encontraba, ya estaba tan desgastado que estaba, si no me equivoco, Marco, hecho no pedazos, pero por lo menos sí revueltos los huesos, y se tuvo que reconstruir el esqueleto, por eso parece un poco un dinosaurio, como bien dicen algunos, pero Gabriel no se contenta con eso, sino que decide intervenirlo gráficamente, decide marcar la superficie del objeto, de este objeto tomado directamente de la naturaleza. Ya antes lo había hecho también en una ocasión con su, bueno, aquí les traigo fotos de la ballena, pero cuando estuvo justamente, como nos contó Daniel hace un momento, montada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ya antes Gabriel Orozco había intervenido un objeto, digamos, tomado de la naturaleza con grafito también. En ese caso se trató de un cráneo humano. Esta obra se llamó Papalotes Negros, es de 1997. Es una obra sumamente importante en el corpus de Orozco, me parece. Es una obra muy personal. Es la obra que lo persigue cada vez que los entrevistadores norteamericanos le preguntan si esto es un homenaje al arte mexicano, al mexicanismo, digamos. Él siempre lo niega. Es una obra personal a la que él le trazó un ajedrez, que es una de sus grandes pasiones, el ajedrez, y decidió trazarle esta cuadrícula, esta retícula negra con blanco, con sumo cuidado. Le llevó 6 meses o más acabarla. Y de nuevo vemos aquí esta conjunción del hueso y el carbono, blanco y negro. Y casi 10 años después, Gabriel Orozco decide volver a intervenir una superficie ósea, pero esta vez se trata de un inmenso esqueleto de ballena, sobre el cual, ahí les traigo varios ángulos de papalotes negros. Voy a volver aquí. 10 años después decide intervenir este gran esqueleto de ballena dibujándolo a lápiz, usando más de 6.000 lápices para realizar un laborioso diseño de círculos y anillos que acaban por dar la sensación de un complejo tatuaje, como si la materia estuviera recorrida por una vibración rítmica. En ambos casos, en el cráneo y en la ballena, en los que el tema de la muerte es desde luego central, subyace una reflexión acerca de la posible extinción de lo natural vía la cultura, que también está presente en una serie de piedras labradas en las que viene trabajando desde hace más de un año. Ahora sí, estas. Una amenaza, la de la extinción de lo natural, que se expresa claramente en la serie de parejas contradictorias que van y vienen en estos huesos y en estas piedras intervenidas. La línea y la masa,
lo vacío y lo lleno, lo premeditado y lo espontáneo, lo añadido y lo inherente. He allí una oscilación perpetua entre el mundo natural y el humano, una dualidad que busca resolverse en equilibrio. Más que nunca, naturalezas muertas, pero a la vez recuperadas por la mano del artista que hace converger en un mismo lugar fuerzas e impulsos antagónicos. Finalmente, las piedras, como los huesos, son estrictamente ruinas, pedazos de montañas, cachos de corteza terrestre. Surgen entonces como una suerte de afirmación de la posibilidad actual de la escultura de originarse ya no de cero, como se creyó largamente que era posible, sino a partir de la combinación del encuentro fortuito del quehacer escultórico con los elementos de la naturaleza. Claro que mientras en el cráneo y el esqueleto, el cráneo aquí, de nuevo el esqueleto, mientras que allí el dibujo llega para sumar su materia a la topografía ya existente, es negro sobre blanco, en las piedras el verbo es otro, quitar. Es un gris sobre otro gris, o en este caso un café, un terracota sobre otro terracota. Lo que allá en la ballena y en el cráneo es eminentemente visual, aquí es táctil. Estas piedras están hechas para ser tocadas, por eso los dibujos no se superponen, entran en la piedra. Aunque bien vista, una hendidura no sea en realidad otra cosa que un espacio que ocupa un lugar en la materia, pero lo ocupa de la manera inversa a como lo hace el grafito. Aquí el vacío, exacto, aquí el vacío no es la forma orgánica que queda libre de dibujo como se ve, por ejemplo, en Onda Oscura. Esta es una versión en el tiempo es cercana a Matrix Móvil, pero es una versión que hizo Gabriel después, un poco después, y justamente es una ballena pequeña que Gabriel vuelve a trazar con grafito, pero de manera, digamos, opuesta como lo hizo en Matrix Móvil. Si en Matrix Móvil el dibujo, digamos, las líneas son, o digamos, domina el hueso porque las líneas son delgadas, aquí es al revés, es negro sobre blanco. En Onda Oscura, aquí lo que les decía es que el vacío es lo que queda libre de dibujo, y sin embargo, en las piedras, el dibujo es al revés, la propia piedra, es la hendidura en la piedra. No se trata pues de un vacío a secas, sino un vacío en el que solía haber algo, más piedra. Pero eso que disminuye la materialidad original es precisamente lo que aumenta el sentido de la obra, que deja de ser piedra para volverse una escultura. Un intercambio de sustancias, se podría decir, entre menos piedra, más escultura. Digamos que en el cráneo y en el esqueleto el hueso recibe pasivamente al grafito, se deja dibujar por él. Aquí, en cambio, la piedra colabora, se hace dibujo ella misma. En los tres casos queda, sin embargo, intacto el diálogo entre dos formas de esculpir. La de la naturaleza, que hace que la piedra pase de una roca áspera y dentada a un pulido canto rodado, y la del artista, que interviene en la materia, ya sea a lápiz o, en el caso de las piedras, con una punta de diamante. En Papalotes Negros, la idea era ver cómo se comportaba un dibujo geométrico homogéneo sobre una superficie ondulante e impredecible como un cráneo humano. Un diseño uniforme que nos deja ver, si cabe, aún más la forma de esa cabeza a la que parece acentuar en su necesaria adaptación topográfica. En Matrix Móvil, los dibujos están allí para representar el movimiento que podría tener el esqueleto de seguir viviendo su dueño o dueña, como saber. Cada configuración parte así del objeto en concreto, como si cada uno trajera ya esbozado un posible diseño que a su vez genera una dinámica específica de la que se desprenden ciertas líneas y ciertos trazos, como si se tratara de una caligrafía que hay que traducir al lenguaje escultórico. Y tal vez por eso uno tiene la sensación de que esos dibujos han estado siempre allí y el artista solo ha necesitado descubrirlos. Sin duda tienen también algo de los patrones geométricos que hemos visto tantas veces en la obra de Orozco.
por ejemplo, en sus cuadernos de notas, en la serie de los atomistas, en estas intervenciones que hizo a billetes y boletos de avión, o en su famosísima serie de los árboles del samurái. Estos trazos implican sobre todo desplazamiento, como el salto del caballo del ajedrez que retoma en la serie de los árboles. Dibujos que recuerdan diagramas de flujo, modelos atómicos tal vez. Aquí también, posiblemente en un guiño a los cantos que vienen de rodar, los diseños en las piedras invitan a pensar en movimiento, también en la ballena, también en el cráneo. Invitan a pensar en trayectorias, en giros, como si buscaran expresar la ajetreada actividad pasada de esas piedras, de esos animales, de esa persona, como si fueran pues una suerte de apuntes coreográficos, escrituras que anticipan una danza. Estos objetos, la ballena, el cráneo, las piedras, utilizan el espacio de un modo ornamental que parece remitirnos al arcaísmo de los primitivos, solo que aquí el adorno no es un elemento meramente contemplativo, sino que tiene la función de hacer de los objetos el centro de la lucha entre la quietud de la piedra o del hueso y el dinamismo de los trazos, como si fuera una escritura árabe a todo vapor. Al final, las líneas parecen contradecir profundamente nuestro entendimiento de esos materiales como sustancias macizas e impenetrables, convirtiéndolos en cuerpos que hablan el lenguaje de la velocidad y del tránsito. En la serie de los atomistas, la intención era regresar el movimiento a esos cuerpos en acción. Se trató siempre de imágenes de deportistas tomadas de los periódicos. Entonces, regresar el movimiento a esos cuerpos que la fotografía se había encargado de congelar. Así, y retomando la idea del atomismo griego que puso por primera vez sobre la mesa la idea de que la materia podía estar compuesta de pequeñas partículas indivisibles, Orozco partió de los típicos puntos que produce la impresión offset para desarrollar un sistema de diagramación que traducía el movimiento a un vocabulario geométrico. Y aquí, en la ballena, en el cráneo, en las piedras, la estrategia es similar. El movimiento que tuvo esa ballena en vida, aquí es como encontraron justamente el esqueleto enterrado en la arena. El movimiento que tuvo esa ballena en vida, ese cráneo, ocurrió en un tiempo que nos es totalmente ajeno y para nosotros ya no son sino cuerpos sumidos en un reposo perenne. Son entonces los dibujos los que pueden, como en los atomistas, devolverles algo de ese movimiento perdido, aunque sea metafóricamente. Gracias.